Bueno, ya, vamos a reaccionar al video de Alex Player One sobre la historia de Stray. Que aparentemente lo ha hecho de maravilla. Y a ver si nos perdimos de algo, ¿no? Porque yo sé que al final mis interpretaciones con lo que jugué. Pero fácil entendí mal algunas cosas y me dejé muchas más. Porque, por ejemplo, no sé cómo el mundo llegó a... O sea, cómo los humanos se extinguieron. No lo tengo claro. Así que veamos. Esta es una historia bastante especial. Ambientada en un mundo post-apocalíptico con un estilo cyberpunk inigualable, Stray nos muestra que la humanidad se ha extinguido hace siglos. Pero en el camino dejaron un gran legado, tanto para bien como para mal. Ahora, robots que alguna vez tuvieron tareas simples, tienen alma, tienen conciencia y serán los siguientes en habitar la Tierra. Pero hay un pequeño problema. Ellos no conocen el exterior. Para explorar este mundo desolado, peligroso pero muy atractivo, nos pondremos en las patitas de un gato callejero con el nombre que el espectador desee. Y con su agilidad nos abriremos camino, incluso cuando parece que es imposible escapar con vida. Con esta premisa, déjame presentarte que en este video te voy a explicar la historia completa y el final de Stray. Y no perderé ningún detalle, así que sin más, prepárate ese café y ponte los audífonos, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. A ver, hasta ahora lo que ha dicho él lo entendí yo, así que estoy perfecto hasta ahorita, pienso yo, ¿no? Stray, se dice Stray, ¿no? Está bien. Su intro, por cierto, altas ediciones que se hace el Alex. Lo que más quiero saber es cómo los humanos se extinguieron, la verdad. La historia inicia con el gatito y su manada. Ellos están en la superficie y se abren camino como grandes. ¿Por qué fue con la manada? Aquí es donde me pregunto. Aquí estábamos en el exterior al inicio y nos caímos porque era de día. Eso es lo que me pone raro. Nómadas cuidándose entre ellos. A ver si me dicen. El exterior es el punto crucial de la trama, y es curioso que el juego inicie allí, pues en ese momento no valoramos que podría ser la última vez que estemos afuera. En el camino, uno de los tubos oxidados del abandonado mundo se rompe, y nuestro protagonista cae a su suerte lastimándose su patita. Ahora se encuentra en Ciudad Muerta, sin familia y sin rumbo fijo. Ahí notamos que hay indicios de vida robot. Pero al acercarnos más, notamos que ya están muertos, pues una plaga reina aquí abajo y funciona como el principal antagonista del juego, los Zorks, una bacteria que consume tanto cosas orgánicas así como el metal y han atormentado a la poca vida que queda en este oscuro y olvidado lugar. Esta plaga fue creada por humanos mediante una empresa llamada NecoCorp, ya que como los barrios bajos se sobrecargaron de basura, intentaron crear una bacteria para que consumieran esta, pero con el tiempo la bacteria mutó. Mientras investigamos, alguien nos comienza a mandar señales a través de energía con letreros neón e iluminación en general con mensajes como sígueme, ayuda y un recorrido muy inteligente y bello para que el Michi no se pierda. Esta forma magistral de atraernos fue obra de una entidad que es energía pura vagando en la oscura red, y nos trajo hasta aquí para ayudarle a conseguir un cuerpo o un receptáculo, y así sea más fácil que él se comunique con nosotros. Hasta ahora le entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, es lo que ya había captado yo. Lo único disponible es un dron que en su exterior tiene la clave V12 o V12, por lo que desde ahora lo llamaremos así. Y esto es una referencia directa al estudio que desarrolló el juego, Blue 12 Studios. Ah, mira tú, no sabía qué empresa había desarrollado el juego. Recién me entero. Él será parte fundamental de toda nuestra aventura. Sus habilidades van desde traducir el extraño idioma que hablan los robots acá abajo, hasta poder almacenar recuerdos. Incluso mencionando que su memoria está corrompida, pero recuerda vagamente que trabajaba para un científico. Y aquí es donde se pone interesante, pues de manera progresiva comenzará a recordar, y el primero de estos recuerdos lo encontramos en un callejón, pues presenciamos un mural de una playa, y él comienza a recordar que
alguna vez tuvo una misión y tenía que ver con el exterior, pero no recuerda por qué, no recuerda su nombre, ni siquiera sabe por qué está recordando lo que recuerda. Pero como dije, con el tiempo comenzará a recordar, y a lo largo de este video mencionaré esos recuerdos que son importantes para la historia. Una vez dejando atrás la ciudad muerta, nos encontramos en los suburbios, un pequeño pueblo con robots conscientes, y ojo que aquí hay otro dato súper importante. Mientras conocemos de manera más estrecha a cada uno, nos enteramos de que ellos ya tienen un alma, y esto ha sido así desde hace 2544.875.000. ¿Tanto había pasado? Yo pensé que solamente había pasado 400 años. Esto no me enteré. Yo pienso que todos los robots son humanos. Así como B12. 556 días. Y esta enorme cantidad. ¡Ah! ¿Qué tal? Veiteo. Con razón eso pasa por adelantarme. Bueno, ¿y cuántos es? ¿Y cuántos son eso en años? ¿Cuánto es eso en años? ¿Qué tal? Bueno, ya Alex lo dirá, supongo. ¿Qué tal troleada? ¿Por qué lo ponen días? Y esta enorme cantidad equivale a 6.972.261 años. Bueno, sigue siendo bastante. Por lo que 300 podemos nomás decir que hace 6 millones de años desde que la humanidad encontró la forma de darle una inteligencia artificial tan poderosa a los robots como para que tengan conciencia, frío, sentimientos, emociones y aspiraciones. Hasta hay libros de la ética de la inteligencia artificial, mira nada más. Y en otro de los recuerdos donde B12 se es una inteligencia artificial, mi teoría está fumada entonces. Encuentra con una ramen que no le gusta su sabor. Nos menciona que los primeros diseños de los robots antes no tenían sistema digestivo. Además, muy probablemente también, hace 6 millones de años, fue la última vez que hubo rastro de algún humano. ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado tanto tiempo que incluso la nueva vida que inició aquí abajo fue con robots. Podemos notarlo en la forma en que viven, portando ropa sencilla, tejida a mano y haciendo trueques. Pero los datos importantísimos no terminan aquí, pues en otro recuerdo nos enteramos de que las ciudades de estos lugares no siempre estuvieron invadidas por luces neón, sino que fue una de las medidas de los que habitan aquí abajo para simular la mayor cantidad de luz posible, ya que acá pues no llega el sol. En los suburbios conocemos a Momo, y nos cuenta que alguna vez estuvo en un grupo llamado The Outsiders o Los Forasteros, quienes estaban decididos a dar todo de sí para lograr liberarse de esta eterna oscuridad y conocer el exterior, pero perdieron la esperanza desde que se dieron cuenta que ni siquiera las luces en el cielo eran reales. Están encerrados en un enorme domo que la humanidad creó para protegerse de los peligros del exterior. El grupo de Los Forasteros estaba conformado por Momo, Baltasar, Clementine y el Doc. Todos ellos tomaron caminos diferentes después de desertar, unos sin esperanza, pero otros ideando planes nuevos. Con la ayuda del hijo del Doc llamado Seamus, logramos que Momo vuelva a tener fe, y ahora toca buscar al resto de sus amigos que están en otras ciudades para idear un nuevo plan y reanudar ir al exterior. Primero conocemos al Doc, quien ha estado recluido y solo en una habitación por mucho tiempo, esto por culpa de los orcs. Por suerte, en ese tiempo solitario, creó un arma que los destruye al instante. Entonces nos la equipamos y nos acompaña de vuelta a los suburbios. Ahí tenemos el tan esperado reencuentro de él y su hijo, pues de verdad habían pasado años desde que ellos no se veían. Una vez teniendo esta arma a nuestro favor, nos adentramos en las peligrosas alcantarillas para buscar a Baltasar y a Clementine. La mejor zona del juego. No será fácil, pues ahí es donde se resguarda el mayor nido de Zorgs. Y podemos... Oh, ¿verdad? ¿Y esos ojos qué eran? A ver, ahora lo explicará, porque eso sí no sé. Zorgs megamutados. No será fácil, pues ahí es donde se resguarda el mayor nido de Zorgs. Y podemos ver que incluso podría estar evolucionando como una entidad autónoma con mente propia. O sea, mira, esos ojos nos están vigilando por todas partes. Little Nightmares vibes. Cuando logramos evadir el peligro, nos encontramos... No, pero dime el ojo, no me vendas humo. Yo quiero saber el ojo. Sí, es de lo más interesante. Será un monstruo megamutado de los Zorgs, supongo, yo que sé. Se parece más
O menos al Metro Exodus. Ya vende humo como yo, ¿no? ¿Qué le pasa? Partes, Little Le dirá después, Nightmares espero. ¿O quién sabe? Cuando logramos evadir el peligro, nos encontramos con un pueblo hormiga, traducido como armiga, donde pequeñas colonias se instalaron alrededor de un árbol. En lo más alto, por fin conocemos a Baltasar, quien está meditando y trae el mismo mood desmotivado que Momo al inicio, pues extraña mucho a sus amigos y se la pasa recordando momentos con ellos. Y si ponemos atención, notamos que esa meditación, comillas, comillas, no es más que múltiples monitores conectados a su cerebro para tratar de darle esa paz y felicidad que no puede tener. Con todo y su tristeza, nos ayuda dándonos una foto de Clementine con su dirección escrita en la parte de atrás para buscarla en Midtown o el centro, ya que ella es la que tiene un plan en marcha para salir de aquí. Además de que es aclamada por muchos por sus habilidades y hazañas, tanto así que es buscada por la policía o más bien por los sentinelas. Una vez allá, sabemos que el plan es encontrar una batería con la energía suficiente para mover el antiguo metro que nos llevará directamente a la superficie. En medio del plan conocemos a Blazer, un robot que nos echará la mano para infiltrarnos en la fábrica donde está la pila, y debemos ser cuidadosos pues los sentinelas están en todas partes. Cuando la obtenemos, Clementine ya no está en su apartamento, pero nos deja pistas para encontrarla, y cuando llegamos al lugar resulta que Blazer la secuestró y nos traiciona, pues él prefiere el dinero antes que el compañerismo, así que nos entrega a los sentinelas. Clementine está en una celda y B12 está fuera de curso, por lo que debemos mostrar nuestras mejores habilidades para esquivar a cada sentinela con éxito, sacar a Clementine y recuperar a B12. Pero aunque pensemos que ya los perdimos, múltiples sentinelas nos siguen persiguiendo. Y bueno, el destino es inevitable. Una ciudad tan pequeña no tiene muchos lugares para esconderse, pero un gato tiene más oportunidad por su tamaño, así que Clementine se sacrifica por nosotros para que escapemos con la batería, ya esto que ya, ya los lo vimos forasteros hoy. Tenían un lema: conseguir que uno de los suyos llegue a la superficie sin importar qué. Y así es como llegamos al tramo final. Bueno, sigue vivo. Solo murió B12. Bueno, hasta ahora he entendido absolutamente todo, pero solamente alguna que otra interpretación. Ponemos la pila, nos trepamos al metro y llegamos a una habitación grande, limpia y muy cuidada. Ahí, los robots aún siguen sus tareas bases, no tienen conciencia, no tienen alma. Y B12 repudia este lugar, ya que asegura que los privilegiados vivían aquí como reyes en lo más alto, mientras que el resto... Bueno, otra vez. Los privilegios, chat, de no, gente, se viene ahí otra vez las funas. El sistema hetero, no, espérate. Pero si son robots, ¿cómo se le dice al robot? No son humildes. Asegura que los privilegiados vivían aquí como pecado, reyes en lo más alto, mientras que el resto debía sobrevivir abajo. Una cruda y directa crítica social y que no está nada alejada de la realidad. Y si quieres más un análisis de este estilo, por favor, házmelo saber que yo te preparo uno. Y prepárate, porque aquí se nos vienen las revelaciones de las revelaciones. Así que no cambies de canal. B12, al tener todas sus memorias, recuerda que la humanidad se extinguió por una enfermedad, pero lo más impactante es que logra... Presté mucha atención a esa parte. ¿Fue una enfermedad entonces? ¿El COVID o no? A recordar que él alguna vez fue humano, y que de hecho, él es el científico que al inicio mencionó que trabajaba para él. A ver... Sí, WSNNB es el nombre del domo. Sí, ya lo sabíamos, ¿no? Era ciudad... ¿Cómo era ciudad? ¿Algo con A? Número 99. Año del graduado 2198. O sea, en la ciudad antes habían humanos. Hijo de la peste, así que sí. Bueno, esto ya lo sabíamos. Pero esto de acá no. O sea, ya. Antes no eran robots los que habitaban las ciudades subterráneas, ¿no? Estaban los humanos primero. Él recuerda con claridad que tenía una familia, tenía amigos, pero todo eso lo perdió cuando la humanidad comenzó a autodestruirse. La catástrofe en el exterior era inminente, por lo que se desarrolló este domo para proteger la poca vida que quedaba. Cuando supo lo que había perdido y que lo siguiente es en seguir el legado de la humanidad
eran los robots, transfirió su conciencia a la red, vagando por tiempo indefinido, claro, hasta que lo rescatamos. Y por eso los robots empiezan de cero e imitan conductas humanas, pues literal, somos sus ancestros, sus antepasados. Una vez enterándonos de esto, toca ponerle fin a la oscuridad y así comenzar una nueva era para los seres que ahora habitan la Tierra, por lo que la misión final es abrir el domo. Me pregunto por qué otros humanos no hicieron lo mismo que él. O sea, para que también pudieran sobrevivir de alguna forma. ¿Solamente lo hizo él? Y él no es que fuera el que tuviera más plata, él dijo que había otros privilegiados. Yo también, si veo que todo el mundo se muere, yo también me pondría en una máquina, ¿no? Mejor estar vivo de esa forma que estar muerto. O sea, para mí, ¿no? Pienso yo. O yo estoy loco. Parece habitan la Tierra, por lo que la misión final es abrir el domo. Para esto nos infiltramos en la sala de control y V12 nos ayudará a intentar hackear cada candado de seguridad del lugar. Pero es... Los robots no cogen. Es verdad. Es verdad, pero... ¿puedes vivir sin eso? Bueno, está difícil, ¿no? Supongo. ¿Qué ha pasado? V12 nos ayudará a intentar hackear cada candado de seguridad del lugar, pero estas tareas lo debilitan muchísimo y no cree sobrevivir. Al final, nos confiesa que desde el inicio sabía que no soportaría las cargas y se despide de nosotros con el desgarrador diálogo: "No podremos ver el exterior juntos". Entonces el dron cae y el gran domo comienza a abrirse mientras los robots ven una nueva vida venidera y la plaga comienza a morir. Y aquí me quedé pensando, ¿realmente la plaga va a morir solamente con el sol, ya que había unos nidos ahí escondidos en la oscuridad con ojos y todos feos? Bueno, yo digo que sí, van a aprovechar la luz, ¿qué?, del día. No, yo creo, bueno, pueden ser que vayan a matarlo, ¿no? Pero en las alcantarillas había bichos enormes, ¿ah? Monstruos gigantescos. Y escondidos en la oscuridad con ojos y todos feos. Yo digo que sí, van a aprovechar la luz del día para crear armas y los van a destruir, o al menos yo pienso eso. También podemos ver a Momo y algunos de los robots que conocimos ver la luz del sol por fin, y nuestro protagonista sale por la puerta principal directo al exterior para continuar su camino. Pero unos paneles eléctricos comienzan a emitir una señal, así que llegó la hora de teorizar. Esto ya no debería saber nada, ¿no? Muchos jugadores terminan el juego. Aprovecho el tema del gato para recordarle no recortar la parte de que contraten gatos de Resident Evil 7. Ok, Mitzi, lo haré. No te preocupes. LOL. A ver, teorías del Alex Player One para la parte final. A mí no se me ocurre qué. Puede ser que sea que V2 está vivo, pero que ahora es la computadora general que controla todo, en plan GLaDOS. Puede ser, ¿no? O que... No sé, no se me ocurre, la verdad. Es lo único que se me ocurre. Muchos jugadores terminan el juego con una mala sensación debido a que no muestran indicios de que nuestro Michi se reencontrara con su familia. Pero A mí me dio igual, pero bueno. Lo que pienso es que si de por sí el final ya es algo optimista y logramos la misión principal, siento que ya estaría de más o sería muy conveniente que justo donde sale se encontrara a su familia. Por lo que, por ahora debemos suponer que seguirá abriéndose camino allí afuera sin rumbo fijo, con la esperanza de encontrarse a más gatitos y no morir en el intento. Ahora bien, ¿qué fue eso de los paneles, maldita sea? Sabemos que V12 ha estado años viajando en la red y fue capaz de manipular la corriente a su gusto, por lo que tiene sentido que una parte de él aún quede viva, y todo esto da para múltiples interpretaciones. Tengo razón, chat, yo también debo hacer teorías, creo yo. Las teorías deberían ser nueva sección del canal. La tengo clarísima. La tengo clarísima, gente.
Y yo tengo una buena y una mala, pero las dos son tremendas teorías, así quizás que agárrate. No. La buena, la bonita, es que es una forma de dar a entender que de nuevo intentará viajar para conseguir un cuerpo, y esta vez con los robots libres y sin plaga, lo conseguirá con éxito. De esta manera existirá hecho y derecho, el primer ser humano convertido en inteligencia artificial con un cuerpo digno, y el último ser humano que queda en la Tierra. Además, en otro recuerdo donde vemos un mural que dice descansen en paz humanos, B12 se cuestiona y dice, ¿realmente estamos en paz al morir? Porque yo no sé qué se siente morir. Ahora viene la mala, la teoría macabra. Imagínate que todo esto fue un plan orquestado por B12. B12... ¿Qué? ¿Lo cambia todo? ¿Qué pasa? Aquí ya sale lo fumado, me parece. Lo fumado. Lo fumado. Bueno, está bien. Esas son las teorías, ¿no? Lo cambia todo, pero no creo. Ah, no, será lo mismo. Cabra. Imagínate que todo esto fue un plan orquestado por B12. B12 no es bueno, B12 es malo y solo nos utilizó para llegar hasta esa parte del lugar, ya que la fuente de energía de ahí es necesaria para expandirse en toda la red que exista en la Tierra. Y yo refuerzo mi teoría en un recuerdo que tiene B12 en los nidos de los ojos y esas cosas feas, ya que él dice, ¿y si estamos viviendo encima de un superorganismo? Imagínate que él es el superorganismo. Pero bueno, ya me estoy volando. Cuéntame qué piensas. La mente colmena, yo también dije eso, pero en su momento. Pero yo esperaba que fuera un monstruo, no él. No sé, pero bueno, quién sabe. Es esta fascinante historia. No deja creo. Tus teorías acá abajo y vamos por 5000 likes para unas buenas curiosidades de esta joya. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides checar todo el contenido que tengo para ti. Y yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Ya está, chat. Ahí está el video de Alex, que ha estado guapísimo. Y yo creo que me he enterado de todo, la verdad. O sea, prácticamente todo, excepto la parte final. Excepto la parte final, creo que sí he interpretado bien el juego. Es que no es tanto también como Little Nightmares, porque ahí no te decían nada. Aquí te decían muchas cosas porque había texto. O sea, la última teoría es... O sea, si fuera realidad sería una locura, ¿no? Ojalá. O sea, yo solo no veo tantos indicios. O sea, eso es lo único y quizás, ¿no? O sea, teoría fumada. De esas que dicen puede pasar... No, es que es muy raro. Solo es un indicio en todo el juego, ¿no? Y el B12 siempre se comportó bien con nosotros. Si hubiera algún comportamiento extraño en segundo plano, pues quién sabe, pero... Nunca voy a entender eso. Ahora sale Stray 2 y Alex tuvo razón. Y me sale y me manda un mensaje, me llamaste loco. Y me insulta de paso. Y me funa. ¿Lo cambia todo o no cambia nada? ¿Puede ser no cambia nada? Solo diré que la música del gato juego es God. Sí, es Dios. Es Dios. La música que está escuchando ahorita me encanta. Por eso lo usé. Y bueno, ahí está la reacción al video de Alex. Me pienso que está genial. Nos hemos entretenido bastante. Ahora lo entendemos un poquito más porque la verdad sí sabía ya casi todo, ¿no? Pero un contexto extra nunca viene mal. Porque no había quedado claro cómo habían muerto los humanos. No presta atención a esa parte de la peste. En fin. Entonces hasta aquí quedamos con Stray.